Profesora, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Students, good afternoon, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica y voy a estar ayudándoles en el curso de inglés. Bien, para los que son nuevos, también les doy la bienvenida. Tal vez no pudieron estar en la primera sesión, ¿sí? Para los que ya estuvieron conmigo en la primera sesión, creo que ya les di las indicaciones, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a recordarles un poquito las indicaciones. Hay que recordarles que esta clase está siendo grabada, por lo cual ustedes deben tener mucho cuidado al activar su audio, ¿sí? El audio solo se activa cuando se les pide participar. Mientras no se les ha pedido participar, no activen su audio, por favor. Ahora, si ustedes tienen interferencia, están en otro lado, están en el trabajo o han salido a la calle, lo preferible es que ustedes participen por el chat de la plataforma y no mediante su audio, ¿sí? Porque todo el sonido donde ustedes se encuentran sale en la grabación. Entonces, hay que tener bastante cuidado con nuestro audio. Ahora, las reacciones como levantar la mano o tratar de querer interactuar me da a entender que ustedes quieren hacerme una pregunta. Entonces, también hay que tener bastante cuidado con las personas que están ahí aplastando, levantó la mano, porque entiendo que quieren preguntarme, ¿sí? Entonces, también bastante cuidado con ello. Ahora, como les había prometido, el día de hoy vamos a resolver nuestras prácticas en vivo que tenemos ahí en nuestro libro digital también, pero antes de ello vamos a profundizar un poquito las teorías que tenemos ahí pendientes, ¿sí? Entonces, para empezar, bien, ahora sí creo que ya estamos la mayoría. Buenas tardes, good afternoon, class. Bien, entonces hay que recordarles que también es muy importante su participación para que puedan llevarse estos puntos extras, ¿sí? Estos puntos extras que va a ser, pues, ¿no?, utilizado para ustedes, para cada uno de ustedes. Bien, entonces, antes de iniciar con la clase, yo quiero preguntar a los que estuvieron conmigo ese día, ¿no?, en la primera sesión, ¿qué pueden decirme acerca de las clases de la semana pasada? ¿Qué recuerdan de esas clases? ¿De qué hablábamos? ¿Alguien por ahí? Bien, vamos a ir. Buenas tardes. Buenas tardes, good afternoon. Buenas tardes, soy Amanda Orihuela. Sí, estamos hablando acerca de los productos o cosas contables o incontables. Ok, muy bien, thank you so much. Me indicaste que entraste con otra cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Amanda, Amanda, ¿ese es tu nombre, Amanda? Bien, te escucho, mi lady. Marisú, te escucho. Ay, profesora, buena tarde. Ese día estábamos hablando de los sustantivos contables e incontables.
Que los contables son aquellos que se pueden contar y tienen plural. Y los incontables son aquellos que no pueden contar y por lo tanto no tienen plural. Excelente, thank you so much, Marisu. ¿Alguien más? A ver, tenemos a Kevin. Kevin, ¿te escuchamos? Bien, bueno, tal vez presionó sin querer. Muy bien, como sus compañeros decían, ¿no? La semana pasada hablábamos sobre productos, cosas, objetos, ¿no? Que pueden ser contables e incontables. Tal vez para algunos es nuevo, ¿no? Esta frasecita de decir countable o uncountable now, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ello y cómo es que se utiliza cada una de esas partes de los productos, tanto contables como incontables, ¿sí? Bien, let's start, please. Don't turn on the microphone. Please, no encienda sus micrófonos hasta que termine de explicar, ¿sí? Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los productos contables e incontables, ¿sí? Countable and uncountable nouns. Los sustantivos contables son aquellos que se puede contar y tienen plural, ¿sí? Ejemplo, una manzana, an apple, dos manzanas, two apples, ¿no? Este es un producto, una cosa contable, una fruta en este caso, ¿no? Que aparte de que lo puedes contar tan solo de uno, también tiene su forma plural, puedes contar de dos a más. Entonces a esto se le dice producto contable, ¿no? Los sustantivos no contables o incontables son aquellos que no puedes contar y por lo tanto no tienen plural. En este grupo incluimos generalmente todas las sustancias como materias y cualidades abstractas, ¿sí? ¿A quiénes encontramos aquí? Al azúcar, a la leche, al dinero, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Como sentirse feliz, alegre, ganador, ¿no? Soñoliento. Entonces, muchos para los que son nuevos me dirán, pero mí sí se puede contar la leche, sí se puede contar el azúcar. Ustedes me dirán un kilo de azúcar, un tarro de leche. Como les dice aquí en la teoría, te dices, son productos generalmente las sustancias. O sea, nosotros aquí no estamos contando si tienes un tarro de leche, estamos hablando de la leche, la sustancia en sí. Lo mismo pasa con el azúcar, estamos hablando de la materia. El azúcar tiene muchas partículas. Entonces, en ese kilo de azúcar que tú compras, por ejemplo, no creo que puedas contar todas esas partículitas que te vienen en ese kilo. Es imposible. Entonces, a eso se le llama producto incontable. ¿A qué se refiere con cualidades abstractas? Las cualidades abstractas son cosas que tú no puedes tocar, como los sentimientos, ¿no? Por eso te decía, decir que estás feliz, alegre, esas son cosas incontables, ¿sí? Sin embargo, algunos sustantivos pueden ser contables o incontables dependiendo de su función que desempeñan. ¿A qué se refiere con esto? Justamente para los que dicen, ¿no? Ah, pero esto puede ser contable. Sí, puede ser contable si es que te está hablando de kilos o si es que te está hablando de tarros, si ya está embolsado el producto o una botella de agua. Entonces, eso se vuelve contable. Mientras no te esté mencionando que es una botella de agua o un kilo de azúcar, simplemente dice azúcar, te dice nada más la materia, es incontable, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar esto un poquito. Bien, entonces hasta ahí, ¿algunos de ustedes tienen alguna duda, alguna consulta? Todo claro, si todo les quedó claro, dedito arriba, pueden reaccionar con dedito arriba. Bien, perfecto, perfect students, perfecto. Hacemos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos sobre cosas contables como cosas incontables. Por ejemplo, la expresión she bought two cakes, ¿no? She bought two cakes. ¿Qué quiere decir en español? Ella compró dos tartas o dos queques, ¿sí? Esto es contable porque te está indicando cuántas piezas de queque está consumiendo, ¿sí? Ahora, la otra oración dice, You're eating some cakes, ¿no? Eating some cakes. Fíjense, el mismo producto, pero este producto ahora se vuelve incontable. ¿Por qué? Porque te dice, estás comiendo tarta. ¿Por qué es incontable? Porque no indica cuánto es que ha consumido, ¿no? No te indica la sustancia, ¿no? Entonces,
solo te dice estás comiendo tarto, estás comiendo queque, nada más. Entonces ahí se volvió incontable. Otro ejemplo, por ejemplo, estoy friendo un huevo. I'm frying an egg, ¿no? Estoy friendo un huevo, te está mencionando. Entonces eso es contable. ¿Qué pasa? ¿Cómo convertirlo en contable? Hay huevo en tu camiseta. There's some egg on your t-shirt, ¿no? Te está hablando de la sustancia. Hay huevo en tu camiseta. No sabes cuánto de huevo te habrán echado, pero te dicen hay. Entonces, eso se vuelve incontable. Entonces, como te decía, hay algunos sustantivos que tienen dos significados. Puede ser tanto contable como tanto incontable. Hay que darnos cuenta cuando admite su forma plural. Las cosas incontables no tienen plural. Entonces, hay que darnos cuenta de ello primero. ¿Sí? Ahora, sigamos. Ahora les traigo un cuadrito donde indica más o menos todo ello, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo darnos cuenta, cómo distinguir, ¿no? Distinguir los sustantivos contables como los incontables que pueden ser acompañados. Mejor dicho, tienen dos significados, uno como sustancia y el otro como producto. Por ejemplo, contable el irons, ¿no? Que es plancha. Puedes decir plancha o planchas, irons. Pero, ¿qué pasa si tú quieres ponerlo como incontable? Iron también significa hierro, ¿sí? Hierro. Es una sustancia, entonces eso es incontable. Entonces aquí vemos dos productos que tienen dos tipos de significados, dependiendo de lo que te quieres referir. Lo mismo pasa con este objeto de glass, ¿no? Que son vasos, glass. Pero glass solito, ¿no? Es cristal, como materia es cristal, entonces eso es incontable. Como vaso es contable, como cristal solo es incontable. Lo mismo es con wood, ¿no? Wood, que es bosque o bosques. Wood. Pero wood solito también significa madera. Eso es una materia, un producto. Entonces, a esto se le considera como algo incontable. Lo mismo pasa con el helados, ¿no? Ice, helado. Y solito ice es hielo. Entonces, si te estás refiriendo a un helado, es contable. Si te refieres a ice como hielo, es incontable, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con cada uno de esos productos que tiene dos tipos de significados. Puede llegar a ser como contable, como incontable, ¿sí? Bien, ahora vamos a agregar y aprender algunas palabritas, ¿no? Que es el uso de some. Ustedes han escuchado que dice some apples, algunas manzanas o unas manzanas. La expresión some significa uno o algunos, ¿no? Es para que puedas mencionar el producto o la fruta a la cual tú te quieres expresar, ¿sí? Any significa alguno o ninguno, ¿sí? A lot of significa mucho. Enough significa bastante o suficiente. Plenty of significa mucho o más que suficiente o de sobra, pues, ¿no? All significa todo. The significa el, la, lo, las, ¿sí? This significa esta o esta. That significa ese, aquel o esta o aquella, ¿sí? Bien, entonces, estas palabritas las puedes utilizar cuando quieres expresar algún producto, ¿no? Que quieres decir tengo algunos o tengo mucho o tengo bastante. Por ejemplo, con algún producto. A ver, utilicemos la banana, ¿ya? Tenemos, hay algunas manzanas, dices, these son bananas. Hay algunas manzanas o algunos, ¿no? O hay mucho, a lot of sugar, por ejemplo. Hay mucha azúcar o es bastante. Puedes decir enough salt, ¿no? Bastante sal. Plenty of, ¿no? Más que suficiente. Ahí nomás, es más que suficiente, por ejemplo, oil, más que suficiente de aceite. All significa todo. Entonces, estas palabritas nos ayudan bastante para el uso de las cosas contables como cosas incontables, ¿sí? Bien, ahora tenemos aquí algunos ejemplos más con el uso de estas palabritas. Por ejemplo, cuando tú quieres decir, ella compra unos tomates, aquí está el uso de some, ¿no? She buys some tomatoes. Entonces, aquí está haciendo el uso. No vamos a resaltarlo aquí.
el uso de some, que significa unos. Y está comprando unos tomates. She buys some tomatoes. Por ejemplo, hay sal. Is there any salt? Any es la palabrita, ¿no? Any. I'm making a lot of cupcakes. Estoy haciendo muchas magdalenas. O nosotros lo conocemos al cupcake como quequitos. Estoy haciendo muchas. Ahí está. A lot of. There is enough lettuce and salads. No te dice, hay suficiente lechuga para comer en la sala. Suficiente. Enough. We have plenty of time to watch the movies, ¿no? Tenemos tiempo de sobra para ver la película. ¿Cuál es la palabrita? Plenty of, ¿sí? Plenty of. All recipes are on table. Todas las recetas están en la casa. La palabrita es all, todo, ¿no? The grass is grown fast. El césped está cerrado rápido. El da, ¿no? Que tiene varios significados. El, la, lo, las. This cereal is essential in countries like Ethiopia. No dice, el cereal es esencial en países como Etiopía. No, this, la palabrita this, que significa este. No, y por último la palabra that, butter is better. No, la mantequilla es mejor. Aquella mantequilla es mejor, la palabrita that. Entonces, con esto puedes utilizar expresiones con los productos que tú ya pues estás aprendiendo a conocerlos. ¿Sí? Bien, antes de continuar con la clase, les voy a volver a repetir una vez más. Hay que tener bastante cuidado con sus audios y con sus cámaras prendidas, ¿sí? Si no estás al 100% en clases, si menos puedes prender tu micrófono, menos vas a prender tu cámara. Pues no hay que tener bastante consideración. Vas a ver cómo vas a salir en los videos cuando se te comparte durante la semana. Entonces, si yo veo ahí por ahí que sin hacer caso, lamentablemente voy a tener que retirarlos nada más, ¿sí? Entonces tengan bastante cuidado con su encendido de cámaras también. Bien, sigamos. Entonces, para ello les voy a pedir que activen sus audios. Ahora sí, vamos a aprender a pronunciar estas oraciones de productos tanto contables como incontables, ¿sí? Please turn off the microphone. Mucha bulla, no me haga. After me. Repitan después de mí. She buys. She buys. Some tomatoes. Some tomatoes. Is there? Is there? Any salt? Is there? Elisa. I'm making a lot of cupcakes. There is to eat a salad. We have plenty of the movie. The cereal is essential. That butter is better. That one is better. Yes.
Thank you so much. Turn off the microphone. Apaguen sus micrófonos, por favor. Thank you. Bien, entonces continuemos. Sin embargo, hay que recordar que hay cuantificadores que van con los sustantivos contables y con los sustantivos incontables. Por ejemplo, estos cuantificadores los puedes utilizar con ambos, con, por ejemplo, many y much. Many y much, ¿no? Many lo utilizas con contables y much lo utilizas con incontables, pero ambos significan muchos. ¿Sí? Muchos o muchas. Entonces, so many lo utilizas con contable y so much con incontables, que significa tantos, ¿sí? Tantos. Tienes a too many y too much, ¿no? Too many lo utilizas con productos contables y too much con incontables, que significa cuánto o cuántos. Few lo utilizas con cosas contables y little con cosas incontables y significa poco. A few y a little, ¿no? Significa unos o pocos. A few lo utilizas con contables y a little con incontables. Fewer, ¿no? Y less significa menor de o menor cantidad de. Fewer lo utilizas con contable y less con incontable, ¿sí? The fewest y the least significa es el menor número o la menor cantidad de, ¿no? The fewest lo utilizas con contables y the least lo utilizas con incontables. A large number of o a large amount of significa a grandes números de o una gran cantidad de. Entonces, a large number of lo utilizas con contables y a large amount of lo utilizas con incontables. A great many y a great deal of, que significa muchísimos o mucho. ¿Sí? A great many lo utilizas con contables y a great deal of con incontables. ¿Sí? Esta es la separación para utilizar el uso de estos cuantificadores. Los productos tanto contables como incontables. ¿Sí? Angelo, dime. Sí, sí. Tienes la mano alzada, Angelo. ¿Tienes alguna consulta? No, disculpe. Trata de no presionar entonces la manito, ¿sí? Bien. Ya, disculpe. No sabía que era consultar. Bien, ahora sí, iniciamos. Muy bien, antes de iniciar con sus prácticas, ¿no? Vamos a hacer algunas preguntas sobre los productos contables. Ahora sí, necesito participantes. La pregunta es, ¿no? ¿Cómo diferenciar productos contables y cómo diferenciar productos incontables? ¿Quién puede decírmelo? Alcen la mano para escuchar su participación. A ver, ¿quiénes tenemos ya en fila? Tenemos a Gadita del Pilar. ¿Te escuchamos? Miss, lo podemos diferenciar con el producto que es solo uno y el incontable es el producto cuando son varios. Ya, gracias Gadita. Thank you so much. Te escuchamos, Loana. Loana, te escuchamos. Dice, los productos que son que son muchos son incontables, los que son uno son contables. Ya, yeah, thank you so much. Te escuchamos, Alexandra. Te escucho, Alexandra. Bien, pasemos. Naideline, ¿te escucho?
Los productos que son contables son en plural y singular también, y los incontables son solo en singular y son productos, por ejemplo, líquidos, los sentimientos, emociones, etc. Ya, ya escuchamos, Roxana. Mi disculpe la tardanza. Disculpe la tardanza, Miss. Roxana, te escuchamos. Ya, Miss, muchas gracias. Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar y tienen plural, por ejemplo, una manzana, o si no, puede ser también cualquier otra fruta, ¿no? Y también puede ser el de los sustantivos no contables o incontables, son aquellos que no se pueden contar, sustancias, materias y cualquier, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La leche, puede ser, o las monedas. Claro, ya. Thank you so much, Roxana. Bien, entonces, como hemos escuchado a sus compañeros, nosotros ya sabemos diferenciar. Entonces, ¿qué nos pide la práctica? La práctica muy sencillamente te dice, the whether the underline now is countable or countable noun, ¿no? Entonces te dice, en las líneas que ves así en negrita, vas a escribir contable o incontable, dependiendo de la oración que tienes ahí. Y la palabrita lo han subrayado en negrita para que tú identifiques si esa palabrita es contable o incontable. Por ejemplo, la primera oración dice, would you like some milk with your cereal? Es una pregunta. Y subrayan milk. ¿Qué es milk? ¿Será contable o incontable? Incontable, Miss. Incontable, Miss. Incontable. Ya, hay que recordar, grábense en la cabecita, ustedes deben aprender a decir uncountable, ¿sí? Incontable se dice uncountable y contable se dice countable, ¿sí? Hay que recordar que esta clase es en English, not Spanish, ¿ok? Entonces, excelente, todos acertaron. Milk is uncountable, ¿no? Es un producto incontable. Entonces, la mayoría que tal vez ya ha ido avanzando, aquí pues me habrá puesto la respuesta de uncountable, ¿no? Entonces todos aquí estamos de acuerdo que sea uncountable. Bien, the next. Number two dice, you will need egg and sugar for these recipes. This egg is countable or a countable noun? Countable, Miss. Countable. Okay, countable. Sigamos. Number three. Dice, Devon asked for time to finish this test. Uncountable. Uncountable, Miss. Ya. Por SMS también nos dice uncountable. Ya. Por audio también dice uncountable. Time. Bien, entonces ponemos uncountable, ¿sí? Una vez que des tu alternativa, por favor apaga tu audio, ¿sí? Por favor, tiene sonidos ahí que nos interfieren en clases, Gadita. Bien, entonces time uncountable.
Sigamos. Number four. Do you have enough information to write your report? Aquí. The report is uncountable or countable noun? Uncountable. Countable means. Countable. Countable. A ver, aquí tenemos dos respuestas, ¿no? Por un lado me dicen countable, por otro lado me dicen uncountable, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿no? ¿Tú has hecho alguna información o has escrito alguna información de tu reporte? ¿No has hecho alguna información o has escrito tu reporte? No, entonces report es reporte, reportar. Te está hablando de escribir algún reporte, ¿no? Algún. Cuando está utilizando enough, ¿no? Significa algún, ¿no? Algún reporte o algo que hayas hecho, ¿no? Lo está contando. Porque si solo hubiera dicho, has hecho tu reporte, de igual manera se cuenta. O sea, hay que darnos cuenta. Si solo dirían reportar, más no te dice cuánto, sería incontable. Pero acá te está diciendo, has hecho algunos de tus informaciones acerca de tu reporte, ¿no? Has escrito alguno de tus reportes. Entonces, aquí sí lo está contando, ¿no? Como algunos, ¿no? Algunos. Entonces, esto sí vendría a ser algo contable, ¿sí? Countable, ¿ok? Bien, vamos a escribir la respuesta. Y por último tenemos number five, ¿no? Número cinco, dice, Matt should listen to his coach. He gives good advice. Coach is an countable or uncountable noun? Countable means. Countable. Countable. Perfecto, contable, ¿no? Countable. Matt should listen to this coach. He gives good advice, ¿no? Te dice, Matt debería escuchar a su entrenador, ¿sí? Él da muchos consejos de advertencia. Entonces, es algo contable, porque el coach es una persona. Entonces, está hablando de su coach, que es uno, nada más, no su entrenador. Entonces, aquí es contable, countable. Thank you.
Bien, entonces hasta ahí ustedes ya pueden copiar. Algunos que han ido avanzando, ¿tuvieron algún error o todo lo hicieron igual? ¿O les salió igual? Todo bien, Miss. Yo le hice igual, profesora. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, para los que no lo han hecho, ¿no? Hay uno aquí por chat, ¿no? Jeremy dice, ¿no? Recién entró a clases, ¿qué están haciendo? Bien, Jeremy, tal vez seas nuevo, hay que recordarle a los que recién están ingresando a clases. Uno, no interrumpan la clase, no activen su audio, por favor, solo escuchen lo que estoy explicando. Dos, estamos resolviendo la práctica o el examen que tienes ahí en tu libro digital del curso de inglés, ¿sí? Entonces, recién acabamos de hacer el primer ejercicio. Para los que aún no han resuelto, ¿no? Pueden ahí, ya lo tienen en pantalla, pueden ir copiando su respuesta. Algunos que han tenido algunas equivocaciones pueden, ¿no? Cambiar sus alternativas. Bien, entonces, pasemos a la siguiente actividad. A la siguiente práctica. A ver, ¿qué prácticas más les viene en su ejercicio? Number two. Número dos. Bien, les voy a dar las indicaciones, luego les voy a dar algunos minutos para que analicen y me vean sus respuestas, ¿sí? El número dos dice, identify countable noun in each sentence and write it on the line, ¿no? ¿Qué te dice? Identifica las cosas contables. Aquí solo hay cosas contables, ¿sí? Sí, entonces aquí solo hay cosas contables. Cosas contables. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Subrayar. ¿Sí? Subrayar la cosa contable y escribirlo. Ejemplo, miren, te dice Sally has $5. Te dice Sally tiene $5. Identificamos el producto contable, pues es el dólar, pues, ¿no? Entonces subrayamos dólar y ponemos ahí dollars, ¿no? Entonces tiene $5. Y donde dice countable noun ponemos dólares. Lo mismo tienes que hacer para los demás, identificar cuál es el producto contable y escribirlo. Bien, mientras ustedes van identificando, yo le voy respondiendo aquí a Jeremy, tiene más dudas. ¿Qué dice? ¿Esta práctica es para nosotros o se la tenemos que enviar? Esta práctica la tienes ya tú en tu libro digital, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es ayudarles a resolver esta práctica que tienen en inglés para que ya puedan tenerlo, pues, ¿no? Resuelto y puedan reportarlo en las fechas que, bueno, sus asesores ya se los dan, ¿sí? Jeremy. Bien, entonces dos minutitos para que analicen y ahí ya les voy llamando para que puedan darme sus respuestas.
Bien, ahora sí, necesito participantes para este ejercicio y la mano. Bien, te escucho, Roxana. En la primera es Donuts. Donuts, bien, thank you so much. Turn off the microphone, please. Puedes apagar tu micrófono. Bien, entonces el primer ejercicio, Roxana nos dice que es donuts, ¿no? Donuts. Identificamos donuts, subrayamos y ponemos la respuesta aquí. Donuts. Donuts. Bien. Number three. A ver, number three que tenemos en la fila. Alexandra, te escuchamos. Buenas tardes, Miss. El segundo es books. ¿Cuál? Books. Books, ¿quieres decir? Books. Ok, number three, books. Ok, subrayamos y escribimos books. Thank you so much, Alessandra. Bien, ¿quién más está en la fila? Luz, ¿te escucho? Luz. No te preocupes, Rosa, no hay ningún problema si es que no puedes participar, pero puedes escribir por chat, así como estás escribiendo tu comentario, puedes escribir tu respuesta también, que los comentarios, los SMS también cuentan como participación, ¿sí? Si en caso no pueden activar su audio. Bien, te escuchamos. Luz, te escuchamos. ¿Cuál es tu respuesta? Show, Miss. Show. Ok. Sí, es la cuarta. Ok, number four, ok. Show. Show. The next. Thank you so much, Luz. Sigamos. Tenemos a Loana. Loana, te escuchamos. Number five, sister. Sister, ok. A ver, number five. Sister. A ver, para el resto que tiene la mano alzada, ahí nomás téngalo, porque aún tenemos la otra parte del ejercicio. Primero vamos a ver si aquí lo hemos hecho bien o sus compañeros han identificado muy bien los productos contables, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, aquí lo que tenemos que identificar es, ¿no? The countable noun, productos o cosas contables. ¿Por qué aquí el dólar está siendo contable? Porque te dice cuánto de dólares hay. Hay $5, inclusive está en plural, ¿no? Hay que recordar que los incontables no tienen plural para empezar, ¿sí? Bien. Dollars is correct. Este es el ejemplo mío. Ahora es su ejemplo de ustedes. A ver, aquí decía Fred wants to eat more donuts, ¿no? Te dice Fred quería comer algunas donas, ¿no? Donas, excelente. Very good. Aquí te dice, did you bring me the books? ¿No? ¿Puedes prestarme tus libros? ¿No? Tus libros. Este es el objeto. Este es el producto contable. Countable noun. It's okay. Number four. Dice, the show will start soon. Te dice, el show va a empezar pronto. ¿No? Te está hablando de qué? El show. Entonces, esto es el producto contable. Sí, the show. Bien, sigamos. Susan has three sisters, ¿no? Te dice, Susan tiene tres hermanas, ¿no? Te está hablando de cantidad de personas. Sister is countable noun. Excellent. Hasta ahí todos lo hicieron muy bien. Vayamos con la siguiente parte, ¿no? Para ello vamos a llamar a los que aún tienen las manos alzadas. A ver, ¿quiénes faltaban? Enid, te escuchamos. Number six. Enid, te escucho. Ok, dice parquet, ¿no? Por SMS nos dice Enid. A ver, su respuesta es parquet. Bien, vamos a subrayar parquet.
Aquí está. Su respuesta de Enid es parquet. Vamos a ponerla ahí, a ver. Parquet. Sigamos. The next. A ver. ¿Quién más tiene la mano alzada? A ver, tenemos a Naidelin. Naidelin, ¿te escuchamos? La 7 es la number 7 question. Questions, ok, questions. Number 7 questions. Number 8. Number 8. A ver, ¿qué participantes más tenemos? A Justin. Justin, ¿te escuchamos? La número 8 es curtains. Curtains, ya. Yeah, curtains. Number 9. Number 9. Roxana, ¿te escuchamos? Save me. Shields. Okay, shields. Y por último, number 10. A ver, Francine. Francine. Bears. Birds. Yeah. Bears. Birds. Aquí está. Birds. Ok. Ahora sí, analicemos. A ver, alguien más que alzó su mano último. Dulce, te escuchamos. Dulce, alguien de aquí se equivocó. Tú puedes identificar quién se equivocó y puedes darme la respuesta correcta, dulce mía. ¿Puedes identificar cuál es el error ahí? O Luz, ¿no? O Justin, ¿no? Que tienen ahí activado. O Rosana. Ya, Luz, te escuchamos. ¿Cuál es el error? El number six no es parquet, es carmes. Excellent. Very good, Luz. ¿Te diste cuenta? Very good. Thank you so much. Bien, aquí el error, ¿no? El error fue que su compañera no identificó el objeto. Aquí te dice, el carro debe estar parqueado. ¿Cuál es el objeto acá? ¿Carro o parquear? El carro, Miss. Carro, Miss. Carro es el objeto. Car. The correct countable noun is car, not parked. ¿Sí? Not parked. Car. Cars. ¿Sí? Los carros están parqueados. Cars, ¿no? Aquí dice, answer all of the questions, ¿no? Las respuestas son todas las preguntas. ¿Cómo te das cuenta identificar un producto contable? Porque antes del producto encuentras la palabrita da, las preguntas, no las respuestas. Entonces, en este caso, da está detrás de questions. Es por eso que aquí la respuesta correcta es questions, ¿sí? Sigamos, ¿no? Te dice, she makes 10 curtains, ¿no? Te dice, ella hace 10 cortinas, ¿no? El objeto... cortinas. Aquí la respuesta de Justin también está bien. Curtains. Very good, ¿no? La pregunta número 9 te dice shields, ¿no? Ella te dice, I found a lot of shields. Entonces, aquí también la respuesta correcta está muy bien, ¿no? Entonces, ella encontró algunos caparazones, shields.
shells. Entonces, very good aquí también. Y por último te dice, we contend six birds. Dice, nosotros contamos seis pájaros, ¿no? Entonces, aquí es el objeto, es un animal. Birds, son seis pájaros. Entonces, aquí también, excelente. Very good. Si ustedes lo han hecho hasta ahí, pues sus ejercicios han estado muy bien resueltos, ¿sí? Entonces, el día de hoy hemos aprendido a identificar, ¿sí? A identificar dos cosas. Hemos aprendido a identificar los productos contables como también los productos incontables, ¿no? Hay que recordar que los productos contables son todas aquellas que tú puedes contar tanto en singular como en plural, cosas que puedes tocar, cosas que se pueden contar, como decir una manzana, dos manzanas, puedes decir un carro, dos carros o carros, ¿no? Entonces son cosas que se pueden decir tanto en singular como en plural. Y las cosas incontables son cosas que tú no puedes, uno, cosas abstractas. ¿Qué son cosas abstractas? Como los sentimientos, cosas que tú no puedes tocar. Y también cosas incontables son las materias, los líquidos, por eso el agua, la leche, están considerados como productos incontables, cosas que no se puede contar, ¿sí? Entonces, eso ha sido todo conmigo. Espero que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Como les prometí, resolvimos sus prácticas que tienen, pues, ¿no?, en su libro digital, acerca, pues, ¿no?, de este tema que es muy bonito y muy fácil de entender, ¿sí? Por ahora, que tengan un buen fin de semana. Bye, bye. See you the next class. Nos veremos en otras clases. Students, bye, bye. Bye, señorita. Sí, claro que sí, John. Los que han participado por chat ya están apuntados, así que no te preocupes. Que tu participación también, que nos pusiste las respuestas de las 6 hasta las 10 de los contables, también están ahí. Así que no hay ningún problema por ello. Todos los que participaron por chat también tienen sus puntitos extras por ahí. Bye, bye, students. See you.